Almagro continúa con el 37 Encuentro de Poesía Española, donde se dan cita artistas tanto de la región como de otras comunidades autónomas, como Miriam Reyes, poeta, traductora y videocreadora, que ofreció a los espectadores un recital performativo audiovisual. Pues me siento muy honrada de participar en el 37º Encuentro de Poesía de Almagro. Nunca había estado en Almagro y es una ciudad preciosa, bueno, un pueblo precioso, dedicado al teatro, y estar en este teatro es muy especial para mí. Se trata de un viaje interior que parte del cuerpo y que atraviesa 20 años de escritura, reflexionando sobre ese tema por medio de la palabra y de la imagen, aludiendo a que el cuerpo es materia, misterio e intertextualidad. Soy el producto de siglos de castigos, del sueño y la ambición, del deseo de lo prohibido y de lo imposible. Bueno, yo creo que la poesía siempre dice más de lo que dice, por lo tanto da muchísimo, te pide muy poco tiempo y te da muchísimo. O sea, que me parece que es una de las artes que más nos pueden dar, ¿no? Donde podemos encontrar un reflejo de nosotros mismos y una ventana hacia un mundo exterior. Y es que Almagro es un pueblo que vive la cultura. Por supuesto, como siempre, desde el Ayuntamiento de Almagro, pues animamos a todos los ciudadanos de la provincia, de la localidad de Almagro, a disfrutar de toda la cultura que envuelve nuestro entorno y que, como siempre, el eje central es Almagro. El 37 Encuentro de Poesía Española en Almagro continúa este domingo 19 con la representación teatral Los Días de la Nieve, de la mano de la Asociación Cultural y Local El Taular Teatro.